sensaciones. Y como vemos, el esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la contienda, saludando a Eloy por el Borm en el marco. Defensa formada por Orie, Davinson Sánchez, Foyt, Danny Rose, con Sissoko, Harry Binks, Dele Alli, Heung-Min Son, Jorsen Kudu y arriba Fernando Llorente. Mauricio Pochettino es el técnico del conjunto británico, que juega con Nauzet Pérez de derecha a izquierda, Praxiteles Bouros, Jesús Rueda, Carlao, Roberto Lago. Medio campo para Nuno Morais y Lorenzo Becilio. En la derecha, Gaia Zait. En la izquierda, Statios Alonéftis. Engancha Vinicius Oliveira. Heung-Min Son. Son llegando a la frontal. Son tira con la izquierda. El remate se vuelve. Heung-Min Son para Moussa Sissoko. Otro ex de la liga francesa, como es Serge Aurier. Baja Ribbings, la pone al segundo palo Fernando Llorente. Puede llegar el gol, Son. El árbitro que no indica nada, insiste el Tottenham. Llorente, Davinson tampoco. ¿Qué ocasión acaba de tener el Tottenham? Hasta en 3 y 4 ocasiones parecía que la pelota iba a entrar. La apertura de Harry Binks, buena pelota para Orie. Orie centra, Orie, Llorente puede marcar. Gol, 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 gol. Qué gran gol de Fernando Llorente. Qué bien ha maniobrado en el área el centro de Orie. Lo bien que hace Llorente, el control y el giro. A partir de ahí, el remate era más sencillo, pero es perfecto lo que hace cuando recibe de espaldas. Muy buen gol de Fernando Llorente. Marca el Tottenham ahí, ese control. Una pelota filtrada por Sissoko para Heung-Min Son. Está en el área Son, Llorente se la devuelve, tira Son. Golazo de Heung-Min Son. Qué buena combinación con Fernando Llorente, que ha dado uno y ha marcado otro. Son para Llorente, le devuelve la pared, el tiro con la izquierda pegadito al palo con rosca. Precioso del jugador coreano. Marca su tercer gol en esta Champions, Heung-Min Son. Tottenham 2. Atención en Kudu está en la frontal del área, el balón que lo remata, gol, gol de Kudu, gol de Jorsen Kudu, que ha tenido algo de suerte en ese tiro. Llega el tercero del Tottenham, la maniobra de Jorsen Kudu, pega en un hombre del Apoel y supone el tercer tanto del partido. Lo vemos aquí, Dele Alli para Nkudu, recorte ante Morais. Y bueno, lo ha tenido todo en la acción para Morais. Primero le regatea Pea. Tira Dele Alli, atrapa Nocet. Davinson Sánchez, termina. Termina el partido. Ahora sí se acaba esta fase de grupo.